Hola, mis queridos hermanos. Hoy es 3/24/2021. Y nada, igual que todos los días, trabajando. Ya ustedes saben. Miren las informaciones a través de Facebook, a través de las diferentes plataformas, en fin. Todos estos comunicados son bien importantes porque son más que registros. Son los acontecimientos que vivimos a diario. Hablando con un hermano patriota por allá por Cuba. Hay que poner las cosas como son, no tenemos de otra manera. Al final, la verdad prevalece. Y este juego que están haciendo es un juego virtual que se está convirtiendo en algo real, porque están ciegos porque la vanidad de este mundo, su dios Mamón, en griego, que significa dinero, los tiene completamente ciegos. Y por supuesto, con ellos caerán todos aquellos que se encuentran siguiéndole los pasos. Pero bueno, que cada cual haga lo que entienda que está haciendo lo correcto y lo mejor, ¿no? Ahora no deje de pensar y meditar en esto que les digo hoy. Se le dejó un espacio abierto, pero ustedes escogieron con toda y esa proceder, ¿no? Lo malo, el mal. Así que aquí no hay más nada que hablar. Ya lo dicho, dicho está. Ahora lo que hay que hacer es lo que se le está diciendo por todas partes. Y el que no le guste esto que se está hablando, que dé su opinión. ¿Ok? No se lo olviden. Después que salga a reducir toda la verdad, entonces, ya usted sabe, lo que más ustedes le temen, el dinero, se le va a ir para encima de los bolsillos a través de la difamación, de las trabas y las mentiras, de todo esto que se vive aquí en la Yuma, o en la Llama, como quiera llamarle. Porque, chicos, no sé qué decir. No sé qué decir. Porque ya lo he dicho anteriormente, que vine con la edad de 10 años, pero lo que yo he visto aquí, en este país, este horror, y que ahora estas personas que llegaron el otro día piensan que pueden manejar las calles de Miami por ser asesorados de políticos y poderosos, están equivocados, porque no son todos los que quieren ser cómplices de esto que están llevando a cabo. Y si no lo entienden bien, ya les dije, comuníquese con nuestro abogado Nicolás Gutiérrez, parte del exilio histórico y verdadero. Lo demás es cuento, teatro, fraude y mentira. Así que ya ustedes saben, y tenemos su contraparte para cada uno de ustedes, para que se quiera hacer el gracioso, ¿ok? Para eso tenemos 11 millones de habitantes, sin contar los que están aquí adentro.
Así que, ya ustedes saben, pórtense bien. Y si no quieren ser parte de lo que ha de suceder, ahora tienes tiempo. Sácase. Sálgase. Así que ya ustedes saben. Y ustedes por allá, los Castro, ya ustedes saben. Estoy por llegar. Bueno, que Dios me los bendiga. Y como siempre hemos dicho, esto es hasta el fin.